story short, me voy a Valencia a hacer un máster de desarrollo de videojuegos. La verdad estoy muy contenta, ya era un plan desde hace mucho tiempo y no pensé que pues, tan rápido ya fuera a pasar. Entonces vamos a hacer un art blog dentro de este viaje porque mañana vuelo, el 1 de octubre, y empieza el Pitchtober. Yo quería hacer el Inktober, pero la verdad como que no me sentí muy identificada con el reto porque solamente es con tinta y hay una, o sea, como un calendario que te ponen que dibujar cada día y no me llamó mucho la atención, pero descubrí otro reto que es casi igual, pero se llama Pitchtober, que puedes utilizar cualquier, de hecho cualquier forma de arte, o sea, incluso cerámica o óleo, o sea, lo que sea, cualquier material que quieras ocupar para hacer arte lo puedes ocupar, entonces no estás tan limitado como solo tinta. Y me gustó más el calendario que tenían de cosas que dibujar, me sentí como que más identificada, no sé, entonces vamos a empezar con eso este 1 de octubre y así es como vamos a estar integrando un art blog al viaje. Justo como les comentaba, empecé el Pitchtober 1 de octubre en el avión. La verdad no fue una experiencia muy bonita porque justo empecé a dibujar cuando apagaron las luces del avión. Más que nada, bueno, gran parte del vuelo las luces estuvieron apagadas en el avión y cuando las prendían eran para darnos de comer, entonces pues no podía tener ahí el iPad y la comida al mismo tiempo, entonces estuvo un poco difícil grabar. Además que como apagaron las luces había gente dormida, entonces mi teléfono y el iPad pues tenían el brillo, entonces estaba como que complicado, pero se logró. Hice estas abejitas que están tomando café, vi una imagen en Pinterest parecida y de ahí tomé la idea. Por acá les dejo el video que hace Procreate para que vean un poco más el proceso, un poco mejor que los clips que yo tomé. Bueno, y ya estamos en España. De hecho, ya llevo una semana en España. Hoy fue el primer día del máster. Les grabé unos clips que se los puse anteriormente. No pude grabar mucho porque pues es una clase, no se podía... Bueno, no es que no se pueda, pero pues no grabé. Ahorita
El máster son 4 módulos. El módulo que estoy haciendo es sobre modelado, todo lo que tiene que ver con Blender, Maya. Bueno, Blender no lo vamos a ocupar. Hoy nos dijeron que solamente vamos a estar ocupando Maya. Y yo nunca he ocupado Maya. Siempre había ocupado, bueno, de lo poco que había hecho, de lo poco que había probado, había ocupado Blender. Entonces, pues voy a tener que aprender Maya. Mañana voy a intentar grabar un poco más para enseñarles. Pero pues sí, ahorita estoy en un como parquecito y me tomé el tiempo de grabar este clip porque no les había contado nada desde que había llegado. La verdad ha sido como que un poco caótico la llegada, pues el cambio de horario, todo eso, pero ya estoy agarrando el ritmo, entonces pues aquí estamos. Y también me está costando un poco seguirle el pie a el Pitchtober. Sí he hecho dibujos, pero ahorita ya estoy atrasada como 2 o 3 días, entonces seguro me voy a sentar una tarde a ponerme al corriente con los dibujos que tocaban de esos días y se los voy a mostrar. Tampoco he subido nada a Instagram hoy hasta este día. Seguro cuando ya suba el video ya va a haber algo en Instagram, pero hoy, hasta hoy, no he subido ningún dibujo de los que he hecho porque no he tenido mucho tiempo. Les digo que ha estado como un poco caótico la llegada y ponerse al tanto con todo, la escuela también. Entonces, aparte ni siquiera estoy en el lugar donde voy a vivir, entonces en 2 días me voy a tener que mover y después moverme otra vez. Entonces no está como que muy fácil, pero estamos tratándolo y estamos haciendo lo que se pueda. Y pues sí. Bueno, estoy acomodando mis cosas, maletas otra vez, porque me voy a mover del lugar en donde estoy ahorita. Va a ser donde vamos a estar viviendo por 1 mes nada más, entonces pues estoy guardando cosas que ya había sacado, acomodando otra vez las maletas para moverme, pero tengo un poquito de tiempo para grabar y les quería contar que mentí por convivir cuando les dije que estaba atrasada como 2 días en el Pitchtober. La verdad es que estoy atrasada como 4 justo hoy. Hoy es 11 de octubre. Y acabo de terminar el dibujo que correspondía para el 6 de octubre. O sea, así de atrasada voy. Y esperen, este es el dibujo del 6 de octubre, que fue, la temática fue Ay, ojo. Y pues sí, me gustó mucho cómo quedó. Vean. No me grabé mucho cuando lo estaba dibujando, por eso les voy dejando como el video que hace Procreate cuando dibujo. Porque no he tenido mucho tiempo de grabarme. Este es el que les puse en una historia. Este es el que seguro ya vieron, que es el primero que hice, que este lo hice en el avión. Este también me gustó mucho, quedó muy padre. Y pues nada, pues voy a seguir trabajando para ponerme al día en el Pitchtober. Creo que eso es lo más importante. Yo creo que ya voy a empezar a grabar este vlog. La verdad, no sé, este vlog está raro porque quería incorporar más el Pitchtober, pero estuvo muy caótico la llegada y todo eso, la verdad. Yo sabía que iba a ser difícil, pero sí me costó. Pero bueno, les pude enseñar. Lo que más quería era enseñarles el Pitchtober, quería enseñarles de mí llegando a España de la escuela y todo eso. Sé que no grabé mucho. También tengo llevo 2 días en el máster y el lunes no tuve clase porque fue feriado aquí. Hoy fue el segundo día, mañana no tengo clases porque también es feriado aquí. Luego el viernes no hay clases los viernes, entonces esta semana solo fue de 2 días. La verdad fue muy poco, no pude grabar mucho, pero les prometo que voy a seguir grabando. Estoy muy emocionada de enseñarles todo lo que voy a hacer, lo que veo, todo, les quiero grabar absolutamente todo, pero voy a cortar el vlog aquí
porque siento que pues ya les enseñé más o menos el inicio de esto. Y aparte, pues ya les quiero subir al blog. Ya tiene 12 días que no subo nada al canal, entonces siento que ya les tengo que enseñar algo. Y pues sí, les voy a ir enseñando en Instagram lo que vaya haciendo del Pitch Tower. Espero que les vaya gustando. ¿Se acuerdan que hice como este calendario? Ay, este calendario lo hice para ir poniéndoles como los dibujos que vaya haciendo cada día. O sea, es un calendario de octubre donde voy poniendo cada dibujo del Pitch Tower. Entonces también eso se los voy a poner en Instagram. Y pues sí, queden atentos en Instagram para ver los dibujos. Se los voy a ir subiendo poco a poco. Por lo mientras me voy a poner al corriente con los dibujos. Y pues sí, últimamente he tenido muchos comentarios y muchos likes y me emociona mucho. Y les quería dar pues las gracias por estar aquí, por ver los videos, por darse el tiempo de comentar, por darle like. Y pues ya saben, seguimos en contacto por ahí. Si quieren preguntar algo sobre el máster, preguntar cualquier cosa, ya saben que bienvenidas todas las preguntas. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video y gracias.